Hola. Hola. Somos Francesco y Ale. Ahora le vamos a presentar un video explicando cómo llegamos a realizar las 25 o los 25 diseños industriales. Al final, terminaremos con una propuesta, un sueño. Desde la Facultad de Arquitectura, desde la carrera de diseño, lo que queremos es innovar, tratar de que el diseño tenga una función, de que esa función tenga una realidad y que esta realidad pueda ser para el uso de la sociedad en general. Nosotros aquí lo que tratamos de hacer son muebles con un muy buen diseño, pero que el diseño sea de ámbito social, ¿no? Que sea para todo el mundo, que sea un diseño económico, que todo el mundo pueda acceder a ese diseño. Mi nombre es Boris Forero, director del proyecto BIS en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Guayaquil. El proyecto, además de estudiar la vivienda popular, involucra un aspecto fundamental que lo consideramos dentro de los objetivos específicos, que es el diseño inmobiliario para los espacios interiores de estas viviendas. Es allí donde se desarrolla el registro de estas patentes o registros industriales de mobiliarios que además son multifuncionales, característica que consideramos importante de tomar en cuenta en el diseño y en la concepción de las viviendas populares. Cuando elaboramos estos dos proyectos de patentes, una de las ideas primero fue el mueble en caja y la otra fue el mueble universitario. El mueble universitario, de lo que se trató fue de que los estudiantes analizaran los espacios más cercanos de su estudio, su habitación, y que ellos decidieran, frente a la problemática que tuviesen, la falta de muebles, qué muebles podrían diseñar para que su vida estudiantil sea mucho más cómoda. Así nacieron casi 11 diseños industriales que cumplían la necesidad o que satisfacían la necesidad del estudiante. Y a su vez respetar tener un espejo para yo verme al momento de alistarme e ir a la universidad. Mi mobiliario se basó en un librero inspirado en los muebles de la isla de Pascua. Mi proyecto fue con base al diseño de un mobiliario para mi área de estudio, el cual diseñé un sofá para confort y ergonomía que me permitiera tanto confort de descanso como para poder realizar mis actividades de lectura. Mi diseño fue un barco de Mario, lo llamé Barat. Esta propuesta nació en base a resolver un espacio muerto que veía debajo de la escalera de mi casa y así a la vez satisfacer a dos clientes, del cual nació esta idea, del bar y el armario. Por otro lado, nació el mueble en caja, que fue como resultado de la catástrofe que hubo en el temblor, cuando vimos que la gente lo había perdido todo, los muebles y demás, y que el gobierno les daba una serie de espacios, de campañas para poder vivir, y que nos enteramos también que después esta gente iba a tener todo un periplo, iba a pasar por varias zonas, por varias casas de acogida, hasta que llegasen a una casa final. Nosotros nos imaginamos que podríamos crear un mueble que podríamos darle al comienzo, un mueble que ya sea parte de su pertenencia, un mueble que fuera plegable, que se metiera en una caja, que fuera fácil de transportar y que ya les diera cierta necesidad o cierta sensación de propiedad, de recuperar algo que ellos habían perdido. Y lo hice de forma de que sus ensambles sean muy prácticos y muy rápidos a la hora de armar y desarmar. Y es muy resistente. La idea de este mueble es de que se pueda desarmar, poderlo transportar con facilidad, además de que el material lo hace liviano y de fácil transporte.
Consta solo de 7 piezas, por lo que en un panel podrían alcanzar hasta 4 mobiliarios en tan solo un panel, lo cual me serviría para un prototipo que salga económicamente para las personas que más lo necesiten y se vería la ganancia en volumen, haciendo de este mobiliario un mobiliario eficaz y resistente. Gracias. No se utilicen tornillos ni herramientas, fácil de armar y fácil de transportar, dijo mi papá. El proceso se inicia desde el boceto y va hasta el mueble, ya a escala real, a escala 1-1, al prototipo. El estudiante de esta facultad es un estudiante creativo, es un estudiante que, además de diseñar con las manos, también elabora el mueble con sus propias manos. O sea, pasa de diseñador de interiores a ser maestro carpintero, a ser maestro ebanista, a ser maestro tapizador, para volver a ser estudiante de diseño, un estudiante de diseño completo. Bueno, yo creo que es importante para en este proceso que se ha estado realizando que exista una persona, un docente que conozca de la materia y que esté encargado de hacer relaciones con empresas privadas, empresas que nos puedan dar obviamente su experiencia, compartirnos y colaborar con ciertos materiales, que nosotros podamos conocer un poco más de las características de cada uno de los componentes, de los materiales, de los productos que ellos puedan ofrecer para que estos sean incluidos en nuestros prototipos, ¿no? Interesante también adquirir la experiencia que ellos ya han tenido con respecto a la fabricación de muebles, de ciertos accesorios, en los procesos de doblado, corte, soldado, etcétera. Nosotros podríamos ya crear alianzas para que nuestros estudiantes puedan trabajar en sus talleres a través de prácticas preprofesionales y tener también un apoyo en cuanto a donaciones de materiales, entre otros, ¿no? El mobiliario requiere de las dimensiones antropométricas reales en el sector o en el área en que van a ser utilizadas. Nosotros tenemos un gran inconveniente. En los libros tenemos dimensiones y tenemos medidas para los diseños que corresponden a otra cultura, a otra etnia. ¿Qué sucede con nuestras medidas? A la hora de poder determinar exactamente cuáles son las dimensiones reales de nuestra población, nos encontramos en que no existe un estudio que nos defina en cuestión de medidas. Es por eso que existe una propuesta sobre la creación de un medidor antropométrico visual. Este proyecto tiene como objetivo determinar las medidas reales de las diferentes etnias que componen nuestra sociedad alcoat, para definir con exactitud las dimensiones espaciales que necesitaríamos para tener un lugar que nos provea de confort y que esté más apegado a nuestra realidad. La idea es ya de imaginar una empresa pública donde se pudiera producir en serie muebles que se va a realizar aquí en la universidad y, como decía antes, también la posibilidad de venderlos para realizar nuevos proyectos para la universidad. La intención de este video es un poco dar a conocer cómo funciona el proceso de diseño de la carrera, pero además cómo, con las limitaciones que tenemos dentro del taller, hemos podido conseguir elaborar muebles que la verdad están bastante bien
dentro de nuestras limitaciones. Pero pudiendo tener una línea de fabricación, una línea de producción, una línea de diseño mucho más industrializada y mucho más profesional, si contáramos con máquinas como la CNC, que es una fresadora que nos ayuda a poder cortar con planos, ¿no?, los detalles del mobiliario, siendo mucho más fácil, más exacto, más rápido. Y la máquina láser también, que nos ayudaría con detalles que son más específicos dentro de la elaboración de este mueble. De lo que se trata es de tratar de innovar. El momento para innovar es este, ¿no? Es la parte, es el tiempo del estudiante. Ahora, aquí, cuando son estudiantes, es que ellos pueden crear y pueden desarrollar cualquier tipo de cosa. Y nos falta mucho por hacer, otra vez, ¿no? Nos falta mucha maquinaria, mucho apoyo. Tenemos apoyo de las autoridades, pero sentimos que todavía tenemos mucho por hacer, ¿sí? De lado y lado. Nosotros como profesores, enseñándolo a los estudiantes, y las autoridades en apoyarnos, que yo sé que nos van a apoyar mucho a partir de ahora. En lo que respecta al diseño de mueble, la carrera de diseño de interiores ha tenido un aporte muy significativo en lo que tiene que ver a la acreditación de la Universidad de Guayaquil como tal, para poder llegar a adquirir uno de los premios Matilde Hidalgo a la innovación. Gracias al aporte de esta carrera y de la asignatura Muebles con sus docentes, el arquitecto Francesco Magnoni y el arquitecto Jaleda Altercagui, se ha podido conseguir que para estos premios del 2016 pudiéramos como Universidad de Guayaquil haber presentado 25 patentes. En la actualidad, estos docentes y su equipo de estudiantes tienen el propósito, se han puesto como meta el poder registrar mucho más que estas 25 patentes del año anterior, para de esta manera seguir aportando para el desarrollo, para la innovación de lo que tiene que ver con la Universidad de Guayaquil, que tiene el propósito de recategorizarse. Pasamos de una calificación D, ahorita estamos en una categoría B, pero nuestro propósito, el propósito de nuestros docentes, el propósito de la administración de la universidad, el propósito de nuestros estudiantes y el quehacer de cada uno de los que conformamos esta facultad, es poder alcanzar esta categoría tan deseada, que es la categoría A, por la que todos los días y de manera permanente trabajamos. Personas que están muy involucradas, muy comprometidas con la universidad, desarrollando un proyecto de investigación que sería un aporte fundamental, que van a representar un aporte elemental para el desarrollo del país, para el desarrollo de la región, para el desarrollo de nuestros pueblos. Esa es la Universidad de Guayaquil, esa es la nueva Universidad de Guayaquil, la universidad que tiene un propósito de alcanzar la excelencia, tratando todos los días de mejorar, no importa cuánto, pero tratamos de cada día ser mejor. Muchas gracias. Es un paso más allá y nosotros les brindamos este espacio para que también se demanden más en la exposición, y creo que lo han logrado en esta, así que los felicito. Realmente nuestros estudiantes, ¿no?, que pongan en práctica todos los conocimientos adquiridos. Queremos talleres donde los estudiantes realicen este tipo de objetos para la muestra en los diferentes ambientes de aprendizaje, ¿no? Salir un poco de las aulas es lo que buscamos y lo que se buscó y lo que siempre se va a buscar. Salir un poco de las aulas, generar nuevos ambientes de aprendizaje donde el estudiante se sienta cómodo, ¿no?, se sienta pues en un ambiente lúdico, como ya lo dijimos en la mañana, donde aprenda jugando, donde aprenda divirtiéndose, donde aprenda haciendo, learn by doing. Y es lo que estamos buscando. Entonces, señores, no me queda otra cosa que felicitarlos, señoritas, señores, a sus tutores, felicitarlos por todo este trabajo, esta puesta en escena que están realizando el día de hoy, este esfuerzo, ¿no?, que han realizado todos. Yo los felicito, pido un aplauso para ustedes. Obviamente, aquí al diseñador, a los directores de carrera, al director de la carrera de diseño, por
pues por facilitar las cosas, ¿no? Y procurar siempre trabajar en equipo y en unidad, ¿no? Para buscar mejorar nuestros indicadores de la facultad para la universidad. Como ustedes han visto en todo este video, nosotros hemos explicado un poco cuál ha sido el proceso del registro de patentes, el resultado final, las 25 registros industriales. Después han visto en el aula también cómo se inicia el proceso de diseño. Después en la carpintería. En la carpintería valdría acotar que la carpintería es lo que hay, no hay nada más. O sea, los chicos trabajan con caladoras, trabajan con sierras, trabajan con lijadoras. ¿De acuerdo? No tenemos un buen compresor, o sea, trabajamos con muchas limitaciones, pero sin embargo hacemos muebles, y hacemos muebles de calidad y que cuentan con un registro de patente industrial. Por lo tanto, por favor, ¿no? Apóyennos, ayúdennos, traten de que esta carrera sea lo mejor de esta facultad y, ¿por qué no?, del país. Y para esto nosotros necesitaríamos poder innovar dentro del taller, poder tener mejor equipamiento dentro del taller, mejor maquinaria dentro del taller. Y esta maquinaria podría ser cortadoras numéricas y cortadoras láser, que nos ayudarían y nos facilitarían el trabajo, más que todo a los estudiantes. Y el proceso de diseño sería mucho más rápido. Prensas para poder doblar, medidores láser, un sensor para poder comprobar el nivel de humedad que tiene la madera para poder trabajar. En el futuro, si contáramos con esa máquina, si contáramos con el apoyo de las autoridades, podríamos tener de aquí a 10 años, yo diría, sin temor a equivocarme, la mejor carrera de diseño del Ecuador. La idea es que nos ayuden y que nos apoyen en todo lo que pueda hacer. Muchas gracias.